Ya. Bueno, chicos, hoy día vamos a ver lo que son los límites de Attenberg y vamos a ver un poco de granulometría. Ya, así que ustedes dicen con qué empezamos, si empezamos con la granulometría o empezamos con los límites directamente. Hablen, los escucho. A ver, hay un comentario acá en el chat. Granulometría, ya. Entonces vamos con la granulometría. Voy a empezar a compartir. Ya, conocen estas diapositivas ustedes, ¿verdad? Ok, bueno, nosotros sabemos que el análisis. ¿Se pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Gracias. Bueno, nosotros sabemos que la granulometría, ¿ya?, que se da en los suelos es uno para definir todo lo que es la grava, la arena, el limo y la arcilla. ¿Ok? Entonces se usan desde los tamices más grandes hasta los más delgados, como podemos aquí apreciar en la pantalla. ¿Ya? Se usan todos los tamices. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es que nosotros hacemos la granulometría? Vamos a ver la resistencia mecánica de los materiales, la permeabilidad, la estabilidad, la durabilidad, la compresibilidad de ellos. ¿Ya? Y vamos a determinar la granulometría del suelo utilizando todos los tamices. ¿Ok? Entonces, en la serie ASTM, ¿ya?, de las mallas, vamos a usar desde el tamiz número 3, de 3 pulgadas, mejor dicho, hasta el tamiz número 200. ¿Ya? Y también vamos a tener que tomar en cuenta, muy en cuenta, los tamaños de las aberturas de estas mallas, ¿no? Miren, desde 75 milímetros de abertura, que son 3 pulgadas, hasta aproximadamente 0,074 milímetros de abertura. Eso es todo lo que vamos a ver. Perdón. Entonces, desde 3 pulgadas hasta el tamiz número 200. ¿Ya? Y en esta granulometría se ve la distribución de partículas. ¿Ya? Y siempre que nosotros hagamos una granulometría, ¿ya?, esto no lo tomábamos muy en cuenta en la materia de materiales de construcción. Yo les decía de que me dan una escala lineal, o sea, numérica, en esta parte de aquí. Miren, ahorita se los voy a señalar. Esta parte de aquí de los porcentajes, de 0, 100, hasta 100%, podrían hacer, digamos, qué sé yo, de 2 centímetros separados en su hoja. Y esta de aquí, yo les decía que me digan, ¿no?, tamiz número de 3, a ver, tamiz de 3 pulgadas, por ejemplo, el primero. Después de 2 y media, después de 2 pulgadas, de 1 y media, de 3 cuartos, de 3 octavos, y así disminuyendo hasta el tamiz número 4. ¿Se acuerdan? Eso fue como yo les enseñé. En suelos, ya no podemos mantener una escala numérica y numérica en esta parte. ¿Por qué? Porque en suelos nosotros tenemos que mantener en esta parte de aquí, se lo voy a escribir, una escala natural, ¿ya?, o escala numérica natural, digamos, por centímetros, por ejemplo. Y en esta parte inferior ya no puede ser una escala numérica natural, tiene que ser una escala logarítmica. Y surge la pregunta que me hacen mis sobrinos. ¿Y por qué? ¿No? Le decís algo y te preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, el por qué es muy simple, ¿ya? Porque si yo manejo una escala natural aquí y manejo una escala natural acá, mi gráfico va a ser inmensamente grande que no va a poder entrar en una hoja. Entonces, yo necesito hacer una escala logarítmica para poder manejar la parte inferior, ¿no? Y nosotros en materiales de construcción, ¿qué es lo que hacíamos
Aquí poníamos el porcentaje que pasa y aquí el número de los tamices. Aquí ya no vamos a poner el número de tamices. En suelo tenemos que poner el diámetro de las partículas. ¿Ya? Esto es muy diferente a los laboratorios que avanzo. Por si acaso, los laboratorios que avanzo, ustedes lo hacen como yo les enseñé. Y esto aquí, según lo que está avanzando el ingeniero, lo que yo les estoy enseñando. ¿Perfecto? Entonces, eso por el momento. Voy a borrar todos los dibujos y sigamos. Ok. Tamañoso esta computadora. Ya. Entonces, lo que pasa en suelos es lo siguiente. Vamos a formar una escala única. Como les dije que vamos a meter todos los tamices, ¿no? Entonces, van a estar las aberturas aquí, o diámetro, ¿ya? Desde la abertura mayor. ¿Cuál era la abertura mayor? Volvamos aquí, miren. La abertura mayor es esta. Si ven el puntero láser, ¿ya? Pucha, creo que no se ve. Pero bueno, 3 pulgadas, ¿lo ven? 75 milímetros, dice. Entonces, esa es la abertura máxima que yo voy a utilizar. Ahora vámonos a esta parte de aquí de la gráfica. Miren, la abertura es de 1, de 0,1, de 0,01, 0,01, 0,01. Entonces, aquí hay 10 milímetros de abertura, ¿no? Y así va a ir disminuyendo. Y cuando normalmente, cuando hacemos un análisis de un suelo, casi no existen gravas grandes, como es 75, como pudimos apreciar acá, 75 milímetros. Entonces, en esta gráfica de aquí abajo, en esta de acá, miren, debería haber más para la izquierda, ¿no? Debería haber 20, 30, 40. ¿Verdad? ¿Sí? No sé si se congeló la pantalla. Sí, sigo eso estoy viendo. Glandulometría por vía seca nomás. Ok, voy a ver. Sí, no se ve nada, solo una imagen y ya. Gracias por avisar. Voy a compartir toda la pantalla, o sea, todo lo que haga mi computadora se va a ver. Me dicen si cambia. ¿Ahora sí? Ya es otra. Ahora sí. Ya. Vamos. Entonces, la granulometría seca, y silencien su micrófono, por favor. Ya. La granulometría seca es esta, que se hace grava, arena, limo y arcilla. Desde el tamiz más grande hasta el tamiz más pequeño, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, miren las aberturas. El tamiz más grande es de 3 pulgadas y su abertura es 75 milímetros. Vamos a usar todos los tamices desde el 3 hasta el número 200. Perfecto. Entonces, esa forma en que se hace la granulometría por vía seca. Vamos a ver el tamaño de distribución de las partículas. ¿Ya? Y vamos a utilizar la curva granulométrica. Tengo un problemita acá en mi compu. Ya. Ahora sí. Entonces, en esta parte de aquí, mire lo que les decía, se ocupa una escala natural. Se lo voy a remarcar acá. ¿Ya? Contexto. Se usa una escala natural. Por ejemplo, en sus hojas ustedes pueden poner cada porcentaje va a ser de cada 10% va a ser 10 centímetros. Entonces, se puede dibujar, ¿verdad? Y esta parte inferior va a ser una escala logarítmica. ¿Ya? ¿Y por qué? Miren, ustedes pueden ver aquí el achurado. ¿Ya? Pueden verlo aquí, miren. Empieza más grande, más chico, más chico, más chico, más chico, más chico, más chico, ¿no? Y otra vez más grande, más chico, más chico, más chico, más chico. Eso le voy a enseñar más un rato. Entonces, aquí se ocupa una escala logarítmica porque si utilizamos una escala real, nuestra gráfica no va a entrar completamente en nuestra hoja o en nuestro dibujo. Entonces, sí o sí necesitamos una escala logarítmica para reducir como un acordeón el tamaño que van a tener nuestros números. ¿Ok? Entonces, vámonos aquí. Les dije, ¿no? Esta parte de acá va a ser una escala natural y esta parte inferior va a ser una escala logarítmica.
Como vamos a usar todos los tamices, vamos a tener todas las aberturas aquí. En materiales, los laboratorios que hacemos conmigo, granulometría de gruesos, granulometría de secos, digamos, ¿no? De arena, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos el porcentaje y utilizamos aquí en la parte inferior el número de los tamices. Tamiz pulgada, tamiz 4, y lo vamos interceptando y hacemos la gráfica. ¿Se acuerdan? Eso hicimos en el laboratorio. Entonces aquí ya no vamos a hacer una gráfica con los números de tamaño, vamos a hacer directamente con las aberturas, ¿no? La parte inferior va a ser las aberturas, ¿ya? Miren, la abertura de 10 pulgadas, perdón, 10 milímetros, porque este es el diámetro, ¿no? 10 milímetros de abertura, 1 milímetro, 0,1 milímetros y así. Y como vamos a utilizar todos los tamices, entonces va a venir una sola línea graficando todo, ¿ya? Y miren esta parte, ¿ya? Lo de aquí para allá va a ser grueso, ¿ok? Voy a introducir, a ver, rectas como hace el ingeniero. De aquí para acá van a ser puro grueso, áridos, ¿ya? De aquí para acá son puras arena, ¿no? Hasta el tamaño entre 0,1 y 0,1. Todo esto van a ser arena y se van a clasificar de forma arena gruesa, arena media, arena fina, ¿ya? De aquí para acá ya van a ser materiales limosos y lo más fino de todo va a ser el material arcilloso. Entonces vamos a tener de todo un poco, ¿no? Vamos a tener gruesos, limos y arcilla. Pero casi nada entra de gruesos cuando hacemos un análisis de suelo. Entran pocas partículas de material grueso, al menos que vayamos a un lugar donde haya puras gravas, digamos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ampliar esta escala, digamos, hacerlo más grande. ¿Hasta ahí se entiende todo lo que hemos hablado? El análisis de suelo es un análisis de una muestra de suelo en el cual vamos a tener gruesos, arenas, limos y arcillas, ¿ya? Y como pueden ver aquí casi no entra mucho a la arcilla. A veces sí entra, tenemos arcillas muy finas y a veces solo tenemos arcillas medias o a veces arcillas gruesas, ¿ok? Entonces la pregunta del siglo es la siguiente. ¿En qué se diferencia, ya, esto con el análisis granulométrico de los agregados? Primera diferencia. Utilizamos el porcentaje y los diámetros de abertura, ¿ya? Segunda diferencia, las gráficas pueden a veces variar y empezar de esta forma e interceptar otra automáticamente, interceptar otra, así pueden haber varias gráficas en una sola, varias líneas de tendencia, ¿ya? Y la tercera diferencia es que nosotros hacemos la granulometría más que todo para saber si nuestro material es bien clasificado o mal clasificado. Y ya no tenemos especificaciones, sino tenemos los coeficientes de uniformidad y el coeficiente de curvatura, ¿ya? Vamos rapidito a eso. ¿Qué es el coeficiente de uniformidad, ¿no? Es un método que puso Allenhausen, ¿ya? Para ver qué tan uniforme es el agregado y qué tanta curvatura tiene el mismo. Y se utiliza esta fórmula. El diámetro 60 dividido entre el diámetro 10. El diámetro 30 al cuadrado y entre el diámetro 60 y el diámetro 10. ¿Y cómo es eso? Me dirán ustedes. Facilito. Miren, el diámetro 60, una vez que tenemos nuestra curva granulométrica, ponemos una recta. Donde pasa, digamos, el 60%, y ahorita lo vamos a anotar, ustedes ya han visto esto en clase con el ingeniero. Aquí. Donde pasa el 60%, trazo una recta. A donde me choque mi curva granulométrica, ¿ok? Vamos, y de ahí trazo una perpendicular hacia abajo. Miércoles, yo no quería que se aumente eso. Entonces, el diámetro 60 va a ser eso.
De aquí trazo una perpendicular aquí y de aquí otra perpendicular abajo, ¿no? Y este va a ser el diámetro 60. Entonces aquí me dice entre 100 y 1000 y yo anoto ese dato y ese va a ser la abertura del diámetro 60. Y así sucesivamente para hallar el diámetro 30, de 30 y 30 abajo, y ese pequeño diámetro es el que voy a utilizar. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Esto se va a entender más que todo en la práctica, pero a grandes rasgos les estoy diciendo, ¿no? De en qué consiste y en qué trata. ¿Ya? Ahora, una vez sabiendo eso de los diámetros, vamos a poder hacer una gráfica, así como vemos acá. Miren, aquí en la parte de arriba están los números. Tamiz número 200, tamiz número 100, tamiz número 40, desde 3 hasta el 200. Y en la parte inferior ya están los diámetros. A mí no me interesa el número de tamiz aquí, me interesa el diámetro. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, nuevamente, el de 60, ¿qué hago? Me voy a esta recta, el 60%, todo lo que pasa el 60% hasta aquí. Ignoren las otras rectas amarillas, ¿no? Y de ese punto bajo hasta abajo. Entonces, el diámetro 60, ¿ya? O lo que pillo en el 60% es un diámetro que se encuentra este 10, aquí hay 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces, le ponemos aquí de que es un valor de 9.5. ¿Ya? Entonces, esa es la abertura, 0.5 centímetros. Ese es mi diámetro. Aquí lo voy a anotar. 9.5. Ese es el diámetro 60. Y así, si quiero el diámetro 30, prosigo a lo mismo, el diámetro 10 y el diámetro 20. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir y nos vamos a lo interesante. ¿Ya? Pueden ver aquí mi hoja, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un análisis granulométrico con estos valores. Así a lo rápido. No se llega a apreciar muy bien, así que lo estoy remarcando. O lo hacemos el análisis después. Solo quiero recordarles cuál es la diferencia entre entre el análisis que hacemos en materiales y el análisis que se hace en suelo. ¿Ya? ¿Se acuerdan, verdad? Este es el peso retenido. Voy a pintar para que puedan verlo mejor. Ignoren todo esto de acá, por el momento. Bien, no se ve nada. Ni modo, ya. En esta parte de aquí lo que hacemos del peso retenido es lo siguiente. Si yo tengo aquí 0, automáticamente copio acá 0. ¿Ya? Para la granulometría de suelo. Entonces luego procedo a sumar este con este. 0 más 20 me va a dar igual a 20. ¿Correcto? Vuelvo a hacer una suma en lo diagonal. 20 más 40 me va a dar 60. ¿Ya? Y vamos a la siguiente. 60 más 80, ¿cuánto me da? 140. 140. 140 más 190, perdón, más 90. 230. 230. Más 270. 500. ¿Ya? Más 110 son 610. Más 110 otra vez son 720. Uh-huh. Más 90. 800. ¿Cuánto? 810, ¿no? Uh-huh. Más 150. 960. Y así vamos hiriendo, ¿no? Más 170. 1130. Más 130. 1260.
Más 90, 1350, ¿no? Sí. Más 85, ahí ya no sé ya. 1435. 1435. ¿Y más 90? 1525. Esa es toda la cantidad de material que tengo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en materiales, ¿no? El porcentaje retenido en cada tamiz, hago un porcentaje de esto. ¿Cómo hago ese porcentaje? Así facilito. Si mi primer dato es cero, ya, cero. Ya. Este. No, no, no. Vamos a hacer una regla de tres simple, ¿no? Si yo sé de que mi peso retenido, ya, es un valor, ¿qué porcentaje va a ser? Ya. Cuando mi masa total es 1525. Oye, me olvidé. El peso retenido es cero. 1525 es el 100%. Ajá. Y el porcentaje retenido. Entonces, la fórmula es la siguiente. X va a ser igual al peso retenido por 100 dividido entre mi total, 1525. ¿Correcto? Entonces, para hacerlo en un ratito en la calculadora, prenden su calculadora, ¿ya? Shift X, ¿ya? Si es que no pueden ver, lo voy a acercar más. Shift X. Épale, no quiere salir aquí. Alfa X, mejor dicho. ¿Lo ven? X por 100 es aquí. Entonces anotan 100. Todo eso va a ser dividido entre ¿cuánto? Vamos a dividirlo entre 1525. ¿Ya? Ahí. Entonces ustedes apretan esta teclita de aquí que dice cal. Ya anotan. Mi valor de X es 0. Entonces para 0 voy a tener 0%. Y van anotando ahí, cero. Vuelvo a poner cal. Y colocan el valor de X. Este valor de X va a ser 20. Y directamente me sale que 1.31. Entonces eso va a ser el porcentaje, 1.31%. ¿Ya? Ahora vamos a anotar 60. Y así vamos a ir yendo, ¿no? El porcentaje de cada cosa. Y me va a dar 3.93. ¿Se ubicaron cómo se hace? Creo que ahí se ve mejor. Yo no auxilié, me perdí. Ya, repito. Ponemos la ecuación así, ¿ya? Apretamos la letra alfa color rojo. Ta. Y luego selecciono mi variable. Entonces, al apretar alfa, voy a activar todos los botoncitos rojos de aquí, todas las letritas. Voy a activar la que dice X. Y salió la letra X, ¿ya? Entonces aquí mi peso retenido, vamos a asumir de que esta va a ser la letra X. ¿Ya? Entonces, X por 100. Este 100 de aquí, lo estoy copiando acá. ¿Lo ven? X por 100 dividido entre 1525. Entonces anotamos 1525. Y apreto la tecla cal. Ahora me dice, ¿qué porcentaje querés sacar? Y yo voy a reemplazar todos estos pesos que tenemos aquí. Todo esto que calculamos.
si yo reemplazo esto, voy a calcular estos de aquí, miren, el porcentaje retenido acumulado. Si yo reemplazo estos de acá, voy a obtener este de aquí, el porcentaje retenido en cada tamiz, ¿ya? Entonces, empezamos nosotros calculando mal porque yo metí este y la respuesta de acá eran aquí. Estoy que me estoy chipando mucho hoy día. Pero solo cambia desde acá. Después el otro es lo mismo, ¿no? Acá es 20, acá es 20, así que me va a dar lo mismo. Así que vayan introduciendo su calculadora. ¿Pudieron? Pregunto, ¿pudieron hacer eso? Colocan nuevamente X por 100 dividido entre 1525. ¿Cómo colocan X? Apretan alfa y la letra X de aquí. Esta rojita. ¿Ya? ¿Pudieron? Respondan, me estoy escuchando. Sí, yo sí. Ya. Ahora le vas a apretar, aquí tengo otra calculadora. Vas a apretar aquí donde dice cal. ¿Ya? Aquí donde dice cal. Entonces pones cal y te va a preguntar, ¿cuánto vale X? Te dice X con un signo de interrogación. Entonces, ahí vos ya le pones el dato que quieras. Aquí me dice 40, digamos. Yo voy a colocarle 40. Quiero que X valga 40. Entonces, el porcentaje que equivale a esos 40%, esos 40 gramos, es 2.62. Entonces, vos copias los dos primeros decimales, ¿no? 2.62. ¿Ya? Voy a cal de nuevo. Ahora ya quiero saber 80. Entonces, colocas 80. Y me da 5.24. Me van a disculpar que por rato no quieren enfocar bien la cámara. Entonces aquí colocan 5.24. A ver, compañera, si es 90, ¿cuánto es el porcentaje que pasa? Perdón, el porcentaje en cada tamiz. Mete 90, ¿cuánto le salió? 5,90. Bien, entonces 5,90. Si es 270, aprieta cal de nuevo, ¿cuánto le sale? Y coloca igual. ¿La escucho? 17,70. Bien. Ya. Ahora voy a lo rápido. ¿110 cuánto es? 7,21. Otra vez 110 va a ser 7,21. ¿90? 5,90. Bien. ¿150? Es 9,80. Está 6 después auxiliar. Lo redondeo es 83 y el que sigue es 6. 84, entonces. Ya, 84. Ya. ¿170? Sería 11,15. Ok. ¿130 cuánto da? 8,52. Bien. ¿90? 90 me da 5,9, ¿verdad? Sí. ¿85? 5,57. Y 90, 5,9. Ya. 9. Ahora, ¿qué hacemos? Para verificar si todo esto está bien, tengo que sumar todos los dígitos. Y tiene que salirme 100. Si no me sale a 100, es porque puedo haber tenido un mal redondeo. Si me sale muy lejos de 100, es que hemos calculado uno de estos valores mal. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esa es la primera prueba que vamos a ir haciendo. 0 más 1.31 más 2.62 más 5.24 más 5.9 más 17.7 más 7.21 más 7.21 más 5.9
más 9.84 más 11.15 más 8.52 más 5.9 más 5.57 más 5.9. ¿Ya? ¿Cuánto les salió? A mí me salió, por si es que no lo pueden ver bien los números, 99.97. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que redondear estos tres decimales de aquí. O sea, tenemos que aumentarle a uno de estos valores tres decimales para que me cierre en un 100%. ¿Ok? Entonces, ustedes verifican un número que se repita tres veces. Por ejemplo, aquí 5.9, 5.9, 5.9, 5.9. Se repite 4, ¿no? Podemos aumentarle un decimal a eso o a cualquier otro. En total, la correlación o la... ¿O qué se llama? La corrección no va a afectar casi nada porque es 0,1 gramo. ¿Ya? Entonces yo lo aumenté a estos tres y ahí ya me va a cerrar en 100%. ¿Ok? Una vez hacen eso, ya ustedes saben qué se hace. Colocamos aquí 0 igual a 0. Y volvemos a sumar. Podríamos volver a meter como metimos hace rato los datos para obtener estos de aquí. O podemos hacerlo como lo hicimos aquí. 0 más 131, 131. Perdón, 1,31. 1,31 más 2,62, ¿cuánto me da? 3,93. Y así. ¿Se entiende, no? Cómo se hace la tabla. Miren, es lo mismo que la que hacemos en materiales de construcción. ¿Dónde difiere aquí? Si el ingeniero le dice granulometría de suelo, verificación, no hay. Límite superior, no hay. Límite inferior, tampoco hay. En la granulometría de suelo simplemente llegamos hasta el porcentaje que pasa. ¿Ya? Y en la granulometría de agregado grueso o agregado fino de laboratorio, tenemos que hacer estos otros procedimientos. Pero en la de suelos no. En la de suelos simplemente llegamos hasta el porcentaje que pasa para hacer la tabla. Luego hacemos la curva. Por ejemplo, me sale de esta forma. ¿Ya? Tenemos nuestra curva granulométrica y luego ustedes tienen que agarrar 60%, 30% y 10%. Entonces, ¿qué hacen? Lanzan una perpendicular a la curva. Una así. ¿Ya? Y aquí interceptan hasta la abertura, ¿ya? Porque estas van a ser las aberturas, ¿no? Hasta la abertura que tengamos. Y este va a ser mi D60. Lanzan una perpendicular acá e interceptan hasta el punto. Y este va a ser mi D30. Lanzan una perpendicular aquí y otra perpendicular acá. Y este va a ser mi D10. Entonces, en suelo solo hacemos la gráfica granulométrica. ¿Ya? Para encontrar estos valores, el D60, el D30 y el D10. Podríamos hacerlo manualmente, pero es muy moroso y poco preciso. ¿Ya? Así que lo que se hace es meter esto al Excel, que el Excel se le dé la respuesta, y directamente ustedes extraen el D60, D30 y D10. ¿Se entendió eso? Así a grandes rasgos. Sí. Ya. Entonces, vámonos a lo que quería enseñarles, que es suelo, digamos, ¿no? Una vez ustedes ya tienen, perdón, antes de finalizar, una vez ya ustedes tienen el D60, el D30, el D10, o sea, esto le va a salir un valor como 0,07, digamos, 0,005, 0,0005, digamos, ¿no? Estos valores de acá, ustedes los van a meter en una fórmula. Esto es un ejemplo, por si acaso. ¿En qué fórmula la metemos? Me van a decir. Estas de aquí.
coeficiente de curvatura va a ser D60 entre 10 y 10. Entonces, el D60, 0,7, aquí lo vamos a colocar, 0,07, y el D10 me salió 0,005. Entonces, ese valor del D10 que está aquí, lo vamos a reemplazar acá. 0,0005. Y ese va a ser mi coeficiente de uniformidad. ¿Ya? Metemos eso a la calculadora y vemos, ¿no? Si mi coeficiente de uniformidad es mayor a 4, entonces mi suelo es bien graduado. Y si mi coeficiente de curvatura se oscila entre 1 y 3, metiendo igual en la fórmula, concluyo de que mi suelo es bien graduado. Si este me salió bien y este me salió mal, entonces es mal graduado. Si este me salió mal y este me salió bien, entonces es mal graduado. Para ser bien graduado el suelo, sí o sí tiene que estar los dos positivos. O sea, los dos me tienen que salir bien. Este es para gravas, un suelo gravoso. Y este es para arena, un suelo arenoso. ¿Okay? Suelo gravoso, o sea, un suelo con piedra, pedregoso. Y un suelo con puras arenas. Hay que meter ahí. ¿Ya? Esto vamos a hacer ejercicio más adelante. Yo creo que el miércoles voy a prepararle un material para hacer puro coeficiente de curvatura y todo eso. ¿Perfecto? En clasificación de suelo. Ahí lo vamos a ver bien bonito. Vamos entonces al primer ejercicio que les dije. Lo copiaron todos, ¿verdad? ¿Podrías después sacar foto y pasarlo al grupo? De lo que tienes ahorita, sí, la tablita esa. Sí. Después le voy a pasar. No, no sé si pueden ver, creo que no pueden ver. Ahorita les voy a mostrar. Compartir. PDF. Ya. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio de aquí ahorita. ¿Ya? Y pregunto, si alguien sabe ahorita, por un punto, ¿para qué me sirven los límites de Attenberg? Escucho. Tienen 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y a nadie, porque si le doy más tiempo ahorita me lo googlean, ¿no? Los límites de Attenberg me sirven, chicos, no se olviden, para ver el porcentaje de humedad que tiene un suelo y para encontrar aproximadamente en dónde se encuentran. ¿Ya? Vamos a reforzar un poquito de límites para que no se olviden. ¿Pueden ver la gráfica de límites de Attenberg? Sí. Ya. Al grano, rapidito, antes de ir al ejercicio. Miren, ¿los límites sirven para qué? Prácticamente me sirven para ver el porcentaje de humedad que se encuentra un suelo, ¿no? Si yo encuentro el límite líquido, ¿no? Es el porcentaje de humedad que va a tener ese suelo. Si paso ese límite, o sea, si le echo más agua o tiene más mayor humedad el suelo, se encuentra en un estado líquido, o sea, como agua, digamos, el suelo, ¿no? Si le quito un poco, ya se encuentra en un estado plástico, que lo puedo transformar como plastilina, ¿no? Si le quito otro poco, se encuentra en un estado semisólido, que ya va a estar como un queso más o menos, ni tan duro ni tan mojado. Si le quito otro poco, ya puedo quitarle toda esta parte de aquí, como pueden ver en mi mouse, hasta que llego al límite de contracción, ¿no? Paso el límite de contracción, Armando. Ya. Paso el límite de contracción y llego al estado sólido, ¿no? Entonces, desde nuevo, el estado sólido, ¿ya? Va a estar mi suelo seco. Le echo agua, sigue en un estado sólido. Le echo agua, sigue en un estado sólido. Llega hasta el límite de contracción. Ese es el punto máximo. Paso al límite, le echo un poquito más de agua, ya entra a un estado semisólido. Le sigo echando agua, sigue en semisólido. Paso el límite líquido y ya está en un estado plástico, que puedo transformarlo como plastilina. Le sigo echando agua, ¿ya? Hasta que llegue al punto del límite líquido. Paso ese límite líquido, entro al estado líquido. Entonces, ¿yo para qué determino los límites? Para saber hasta qué punto va a tener una deformación el suelo, ¿no? Teóricamente, eso es lo que me dice las leyes de Attenberg.
paso la cantidad de humedad que va a recibir el suelo y el suelo cambia de forma, ¿no? Y el índice de plasticidad es un rango plástico que es la diferencia del límite líquido menos el límite plástico, ¿ok? Esos son los límites. ¿Para qué me sirve? Para ver en qué punto se puede transformar el suelo, puede cambiar de estado, sólido a semisólido, de semisólido a plástico y de plástico a líquido. ¿Ya? Entonces, a ver, ya. El límite líquido lo determinamos por el aparato de Casagrande, el límite plástico lo determinamos haciendo gusanito y el límite de contracción lo determinamos en el horno, ¿no? La extracción de muestras, ya ustedes saben esto, representativa, alterada, que es la que nosotros utilizamos, y la inalterada, ¿no? Estas son las inalteradas. Esto de aquí ya no me interesa, pero directamente quería ir a esa parte. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer una tabla como esta. Una tabla de aquí. Vamos a resolver esto y vamos a encontrar esta curva de fluidez. ¿Ok? Vamos al ejercicio entonces. Bueno, ¿ya ustedes lo copiaron? ¿O no lo copiaron? Pregunto, para que se los ponga. ¿Copiaron o no el ejercicio? Sí, copié yo. Por dos. Ya, copiaron. Entonces, vamos al ejercicio. Este de acá. ¿Ya? Entonces me dice, a continuación se presentan los resultados de las pruebas de los límites líquido-plástico de un suelo. ¿No? Entonces nos dice los números de golpe y el porcentaje de humedad que va a tener dicho suelo. Primer inciso, dice, dibuje la curva de flujo y obtenga el límite líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Toman una regla y van a graficar aquí. ¿Ya? La parte de aquí, el eje Y, ¿ya? Va a ser el porcentaje de absorción o porcentaje de humedad, mejor dicho. Y el eje X va a ser el número de golpes que va a tener el suelo. Esta escala de aquí va a ser natural. O real. Van a acordarse de dibujo técnico acá. Y esta escala de aquí es logarítmica. ¿Por qué logarítmica? Porque si hacemos una escala natural real, no nos va a entrar en la gráfica. Va a ser demasiado, demasiado grande. Y la escala logarítmica es especial porque puede hacernos reducir los números. Si viene en una escala así, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La escala logarítmica nos lo hace reducir como si fuera un acordeón. Y la hace más chiquitito. Entonces ya van a estar más pegados los números. ¿No? De esta forma. Entonces, ¿cómo hacemos la escala logarítmica? Primero vamos a hacer una escala auxiliar que yo voy a mostrarles aquí ahorita. ¿Ya? Hacemos una recta. ¿Ya? Y esta va a ser mi escala auxiliar. ¿Ya? Y luego de esa recta voy a empezar a hacer una distancia de 3 milímetros. Bueno, aquí voy a hacer de 30. ¿Cuánto les puse? De 30 centímetros. No 30 centímetros. 30 milímetros, perdón. 30 milímetros, 30 milímetros, 30 milímetros. Bueno, yo la hice con lápiz, pero lo estoy mostrando de cómo se hace. ¿Ya? Y esas van a ser mis puntos auxiliares. La escala logarítmica, si ustedes colocan en su calculadora, coloquen logaritmo natural. Ahora sí. Si colocan de cero, miren lo que sale. No existe. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con el 1. Logaritmo de 1 es igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar 1. ¿Ok? Vamos al siguiente número.
logaritmo de 10. Logaritmo de 10 es 1, ¿verdad? Entonces, en esta escala de aquí, como lo separé cada 3 centímetros, 3 centímetros, sí. Yo voy a colocar esto 1,1. 1,2. 1,3. 1,4. 1,5. ¿Perfecto? Este va a ser mi referencia para poder graficar mi escala logarítmica. Perfecto. ¿Hasta ahí se entendió? Hacemos un eje aquí lineal. Hacemos otro eje. Y hacemos un eje auxiliar cuando lo hacemos en papel. Y este eje yo lo reemplacé cada 3 centímetros. Ustedes si quieren lo hacen de a 4, de a 5, ¿no? Y le colocamos 1, 1,1, 1,2, 1,3, 4, 1,5. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer en esta parte. ¿Puedo hacer 2 en 2 auxiliar? También puede ser de 2 en 2. No hay ningún problema en eso. ¿Ya? Ahora vamos a fijarnos acá. Mi porcentaje máximo que yo tengo es 42% y mi porcentaje mínimo es 39,1, ¿verdad? Entonces este va a ser mi máximo y este va a ser mi mínimo. Entonces yo voy a colocar aquí en esta parte mayor, en este máximo, 42%. ¿Ya? Y aquí le voy a colocar, digamos, su contraria, menos 10, que va a ser 32, ¿verdad? 32%. Entonces, cada centímetro aquí, yo voy a ir a aumentar un número. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41%. ¿Ya? Esos son mis porcentajes. ¿Lo ven, verdad? Ahora, ¿cómo graficamos los números de golpes? Vamos a ir partiendo entonces. Aquí vamos a utilizar la función logaritmo. Logaritmo, ¿ya? Mi número de golpes en vez de el valor, logaritmo de 15. 1.17, ¿verdad? Vamos a empezar por aquí. Logaritmo de 10. ¿Ya? Entonces, el logaritmo de 10 es 1. Entonces aquí, en este punto 1, van a ser 10 golpes. ¿Correcto? Vamos al siguiente. Número de golpes, 15. Ya. Yo quiero 15 golpes. Mi dato es 1.17, entonces aquí me voy. 1.1, 1.2. Esto me dice 1.17. Entonces por aquí es 1.15. Le aumento 2 más. Y aquí supongamos, ¿no? Entonces intercepto esto y este va a ser 1.17. ¿Se entiende eso? Coloco el número de golpes en ese punto. 15 golpes. ¿Ya? Y por último, va, seguimos, ¿no? 20 golpes, me dice. Entonces, logaritmo de 20. 1.3. Entonces, me voy aquí donde dice 1.3 y yo trazo una perpendicular y ahí van a ser mis 20 golpes. Último. 28 golpes. Entonces aquí introduzco logaritmo de 28. 1.44. Entonces aquí 1.45 es al medio, ¿no ve? Entre 1.4 y 1.5. Y un poquito a la izquierda, 1.44. Y trazo mi perpendicular y esto van a ser 28 golpes. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacerlo en el Excel, como dijo el ingeniero, o pueden hacerlo a mano. Pero nadie le enseña cómo hacerlo a mano. Así que yo les estoy enseñando. Y vamos a la gráfica. Auxiliar, una consulta. Escucho.
los 10 golpes ahí, en el número de golpes no nos da desde 15 y me perdí ahí, o de dónde sacó el 10. Ya, entonces esta es una referencia, ¿no? De cuántos golpes va a tener mi gráfica. Entonces, a mí solo me interesa de 15, 20, pero yo les dije, vamos a hacer la prueba con 10. Y entonces introducí logaritmo de 10 y me salió 1. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo 10 golpes aquí, voy a tener el punto 1. Era solo para que ustedes se ubiquen de cómo funciona esta ecuación. En sí, los 10 golpes no los necesito, solo voy a necesitar 15, 20 y 28. Esto era para que entiendan cómo funciona la escala logarítmica. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Sigamos entonces. Aquí gráfico, de a 15 golpes, ¿cuánto es mi porcentaje de humedad? 42, ¿verdad? Entonces ustedes agarran su escuadra, ¿ya? Y me voy 15 golpes de aquí hasta 42. Entonces, trato de interceptar esos dos puntos. Intercepto acá, intercepto acá. Y este es mi punto número 1. ¿Ya? Vamos a 20 golpes. Cuando yo tengo 20 golpes, es este punto de acá. ¿Ya? ¿Cuánto es mi porcentaje? 40%, el porcentaje de humedad. Entonces, intercepto 20 con 40. Coloco ahí mi escuadra, coloco acá. Trazo una vertical, trazo una horizontal y llego a enfocarme ahí. ¿Ya? Ese es el punto 2, ¿verdad? Vamos al último punto, 28 golpes. ¿Cuánto es su porcentaje de humedad? 39.1, que es el mínimo. Miren, entonces de 28, 39, 39.1 me dice. Entonces de 39 un poquito más. Y sitúo ahí mi escuadra. Entonces trazo vertical y trazo aquí la horizontal. Y ese es mi punto. ¿Ya? Entonces tengo el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Miren, con estos puntos yo tengo que encontrar la ecuación, ¿ya? Primero, el inciso A me dice dibuje la curva de flujo, ¿verdad? Y obtenga el límite líquido. ¿Y cuál es el índice plástico? Aquí me van a anotar un dato que yo no puse en el ejercicio. El límite plástico es 18.7. ¿Cuál es el índice de plasticidad? ¿Ya? Este dato de aquí, cópienlo, 18.7, no había. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Este es el método, ¿ya?, de los tres puntos o más puntos cuando yo tengo determinados números de golpes. Nosotros sabemos, y me voy a ir de nuevo aquí, chequeé en la pantalla, ¿ya? No está acá, está más arriba, creo. ¿Qué me dice lo de rojo? El límite plástico, el límite líquido, es cuando se da 25 golpes a la copa y se calcula el contenido de humedad del suelo en ese momento, ¿verdad? O sea, yo voy a tener el límite líquido solo y solamente cuando yo tenga los 25 golpes, ¿no? Perdón, se me salió en mi computadora. Pueden ver aquí, ya. Entonces, en este caso, miren, teníamos, y lo vimos en laboratorio, 19 golpes, 26 golpes y 33 golpes. Pero yo necesito 25 golpes. Entonces, por más que hacía la prueba, no me salía 25. Obtengo estos datos y hago una gráfica como esta, que es la que acabamos de hacer en papel, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hago esta gráfica? Para hacer una línea uniendo los tres puntos, ¿ya?
Una vez hago la línea, grafico 25 golpes y cuánto es el porcentaje de humedad. Y ese porcentaje de humedad es mi límite líquido, como podemos ver aquí. Eso lo vimos en clase. Entonces, yo tengo los tres puntos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Unirlos. Pero miren, si yo quiero unir el primero con el segundo, ¿puedo pasar por el tercero? No. No puedo hacer una recta así, toda chueca. Tiene que ser una recta lineal. Entonces vamos a los conceptos de regresión lineal, que tiene que pasar la recta entre medio de los tres puntos. Tenemos que hacer una recta con una línea de tendencia. ¿Ya? ¿Para qué? Para que yo tenga los tres puntos aquí. Esto es del cuarto semestre, les estoy haciendo acuerdo. Si no han llevado todavía, chicos, este, ¿qué se llama esta materia? Estadístico. Lo van a llevar, ¿ya? Para que vean que todo se ocupa en la carrera. Tenemos los tres puntos, entonces el chiste es agarrar y hacer una línea que pase aproximadamente cerca de esos tres grupos, ¿ya? Y aquí decir, bueno, aquí son 25 golpes. Entonces, trazamos una vertical ahí, y trazamos otra vertical, y este porcentaje de absorción, si es, digamos, 50%, ese va a ser el límite líquido. ¿Ya? Pero no se ve. A ver, vamos a usar este otro lapicero. Entonces, hacemos una recta, aquí sonemos los 25 golpes, hacemos una recta, y de ahí hacemos otra recta, y donde te detecte, este es mi porcentaje de humedad, ¿ya? Los 25 golpes va a ser, supongamos 50%, entonces esta humedad es mi límite líquido. Límite líquido igual a 50%. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es el problema que radica aquí? El problema que radica es que si yo no hago la línea así y la hago, por decir, así. Esta otra línea está más abajo, ¿no? O si hago la línea un poquito chueca y la hago así. O la hago por acá. Entonces, al hacer el ejercicio, va a ir cambiando. Miren, si lo hago como este último, y yo digo que es 48, ya no es este límite líquido. Entonces yo tengo que saber cómo calcular el punto exacto de mi límite líquido de la línea de tendencia. Para ello tengo que hacer una regresión lineal, pero no tengo que hacer una regresión a la huevada como esta otra, como esta otra. Tengo que hacer la regresión correcta. ¿No? Podría yo decirles directamente, aquí al ojo, trazamos una línea vertical entre eso, inclinada entre esos puntos, calculo 25 golpes y calculo mi límite, mi porcentaje de humedad, ¿no? Y ese porcentaje es mi límite líquido. Pero no es así la cosa. Tenemos que calcular exactamente cuál es la línea de regresión. Dos formas de hacerlo. Una en papel, otra en el Excel. Pero ahora yo no le voy a enseñar en el Excel. Lo vamos a hacer a mano, ¿ya? Hay una forma que es utilizando XY al cuadrado por XY sumatoria, utilizando estas fórmulas largas, ¿no? Entonces no nos sirve eso. Armando, pregunto, ¿una línea tiene una ecuación, sí o no? Sí. Ya, entonces nosotros vamos a calcular esa ecuación y luego en esa ecuación vamos a reemplazar para tener el porcentaje de humedad. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Pregunto, chicos, estamos respondiendo dudas. ¿Tayamara? Todo bien. Sí, sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, parece que no. Si tienen dudas, me cortan y yo les digo entonces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos una línea de regresión? Vamos a hacerlo a lo rápido. Quiero que tomen su calculadora. ¿Ya?
y vayan a borrar todo lo que escribieron y colocan mode. ¿Ya? Como pueden ver, hay varias funciones en mode. Entonces nos vamos a ir a la función 3 que dice stat. ¿Ya? Y le dan ahí. ¿Hasta ahí ya lo hicieron todo? ¿Los escucho? No, pero espera que a mí me va a patear la tecnología. Y apure. Nuevamente. Mode. Apretan la opción 3 que es stat. ¿Ya? Otra vez. Mode. Y apretan la opción 3 que es stat. Si tienen las calculadoras negritas, fíjense si tiene stat o no tiene. Y si no tengo... Moralandia. Si está en español, estadístico. No tengo. Moral. Voy a mandar un video de cómo se hace a mano, ¿ya? Para el resto. Gracias. Para el resto, hasta mientras. Entraron ahí, le van a dar a la opción 2 que dice A más BX. ¿Ya? La opción 2. Y le sale una ecuación en X y Y. ¿Están todos ahí? María René. Sí. Ya. Gonzalo, ¿estás ahí? Sí. Perfecto. Sigamos entonces. Yo quiero calcular la ecuación de esta línea de tendencia exacta, ¿no? Entonces, para eso voy a tener dos variables. ¿Ya? Primero que nada, van a hacer una tablita así. N X, logaritmo de X y Y. ¿Ya? Entonces, N va a ser el número de veces que tuvimos el ensayo. Aquí, ¿cuántas veces tuvimos? 1, 2 y 3, ¿no ves? Entonces, hicimos 3 veces el ensayo. Colocamos acá. 1, 2 y 3. ¿Correcto? Ahora vamos a colocar el eje X. El eje X en nuestra gráfica, ¿qué son? Miren, los números de golpe. ¿No ves? Entonces vamos a colocar los números de golpe. Y el eje Y es el porcentaje de humedad. Entonces vamos a ir colocando. El 1 es 15, entonces aquí 15. ¿Hasta ahí me siguen? Armen su gráfica rapidito. X, sí. Y, logaritmo de X. Copien todo lo que están viendo aquí. Todo lo que estoy recuadrando. ¿Ya? Rapidito. Entonces, en número de golpe, el 2 va a ser 20. Entonces, colocamos aquí 20. Y el número 3 va a ser 28. Entonces, el 3 va a ser 28. ¿Listo? Ahora, la Y va a ser este porcentaje de humedad de acá. Entonces, para 15 golpes tenemos 42%. Entonces, 15 golpes, 42%. Para 20 golpes, vamos a tener 40%. 40. Y para 28, vamos a tener 39.1. Disculpa, ¿y no era 40,8? ¿No era 40,8? ¿40,8? Sí. ¿Me equivoqué? Voy a fijarme. Ah, sí, lo siento. Era 40,8. Anoten 40,8. Bien, bien. Parece que están atendiendo. 40,8. Entonces, este punto va un poquito más para arriba, ¿no? Aquí es 40,8. Bien. Hasta ahí, perfecto, ¿verdad? Entonces ustedes lo que van a hacer es aquí fijarse, ¿no? Miren, tenemos X, tenemos Y, pero esto es para calcular una ecuación de regresión lineal de forma de línea recta, o sea, línea lineal, como dice su nombre. Pero para hacer, en este caso, tenemos que utilizar una ecuación logarítmica, siempre. Siempre se ocupa una ecuación lineal logarítmica, porque es más precisa todavía, ¿ya? Entonces, y porque también estamos trabajando en la escala logarítmica. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí logaritmo de X, logaritmo
de 15. ¿No es? X es 15. El otro, logaritmo natural de 20. El otro, logaritmo natural de 28. Y lo que me interesa son estas dos columnas. Hasta ahí lo copiaron. Copien en su cuaderno, por favor. Sí. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a nuestra calculadora. ¿Listo? Ya. Vamos a colocar aquí logaritmo natural. ¿Ya? Como pueden ver aquí, logaritmo natural de 15. Todo lo que copiamos en ese cuadro. Y le dan igual. Bajamos al número 2. Es este de aquí. Logaritmo natural de 20. Entonces copian ahí. Logaritmo natural de 20. Y le dan igual. Y bajan al último. Logaritmo natural de 28. Entonces, logaritmo natural de 28. ¿Hasta ahí lo hicieron bien? ¿Me siguen todos? ¿O les doy sí. un poco de tiempo para que copien? Cristina, Sara, los escucho, Sergio. Sí. Ya, vamos a la siguiente columna. Ya. Entonces, en Y, ustedes van a colocar lo que tenemos aquí, ¿no? Pero tienen que irse al primerito. Volvemos al primerito. ¿Ya? Estamos en el 1, como pueden ver aquí. Estamos en el 1 y pasan a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice aquí la hoja? 42. Insertan 42. ¿Ya? 42. Luego, 40.8. Y por último, 39.1. Una vez terminan su tablita, ¿ya? Siempre es bueno tenerlo anotado por si es que se equivocan. Ustedes le van a dar aquí a C y se les va a salir. Y tienen que fijarse que aquí sigue diciendo la letra STAT. ¿Ya? STAT. STAT. ¿Lo hicieron hasta ahí? Sí. Sí. Bien, sí, sí. Ahora apretan la letra Shift. Esta de aquí de mi pulgar gordo. Shift. Y se van al botón 1. ¿Ya? Y le va a salir una nueva interfaz. Entonces ustedes se van al punto 5, que es regresión. ¿Ya? Y como pueden ver, para mi ecuación yo necesito la letra B y la letra A para tener mi ecuación. Entonces aquí me va a botar la letra A, la letra B, el R, el X y el Y. Solo me interesa la letra A y la letra B. ¿Ya? Entonces voy a apretar 1 para la letra A. Y me sale una A. Entonces presiono igual. Y anotamos ese dato. Con todos los decimales posibles. ¿Le salió lo mismo que a mí? Sí. 54,66222575. ¿Ya? Ahora otra vez. Shift, Stat. 5 y nos vamos a B, que es el 2. ¿Ya? Y me sale B, que es menos 4,65,76,73,514. ¿Correcto? ¿Le salió lo mismo? No tengo la letra STAT. Por dos. STAT es la letra, es el botón 1. Shift y 1. Yo, mi calculadora no está actualizada. Chucha. No sé cómo llegué tan lejos ahí. Armando, ¿pudiste hacerlo? Armando creo que tiene la misma calculadora que yo.
Armando tiene su full texa. Espérame, yo que sepa tenía solo una. ¿Ya, María René? Sí, me sale lo mismo. Ah, ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Para hallar la ecuación, completamos como dice acá. Y igual a B logaritmo de A. Entonces, Y es igual a B por logaritmo de X más A, sabiendo que B es este valor y sabiendo que A es este valor. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros vamos a colocar la línea. La línea la vamos a colocar más o menos al ojo, lo que se nos parezca que entre entre los tres puntos. ¿Ya? Yo lo voy a hacer por acá. Pero siempre tenemos que tener que me respalde que esa línea esté correcta. O sea, su ecuación. Esa es la línea de tendencia. ¿Ya? Y aquí se coloca la ecuación. Y igual a qué. ¿Ya? Es igual a, como dicen, B, ¿no? Colocamos en B. Menos 4,6576, ¿ya? Por logaritmo natural de X más A, que es 54,6622. ¿Ok? Entonces, esta es mi ecuación. Esta ecuación de acá. Valda. Te escucho. No habría ningún problema porque creo que en la tabla hicimos el logaritmo en base 10 y en la tabla de estadística usaste el logaritmo natural. Sí, son logaritmos en diferentes bases. No hay ningún problema porque esto es solo una escala. ¿Ya? La ecuación lineal logarítmica siempre es logaritmo natural. ¿Ok? Ya. Gracias. Eso, así Armando, es como me enseñaron a mí. Armando, ¿pudiste hacer la ecuación? ¿Te salió eso? Ah, yo lo hice con logaritmo en base 10. A ver, te digo si salió lo mismo. Ah, no, pues logaritmo natural y el otro son un poquito difirió, digamos, en los decimales. Ya. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. ¿Para qué calculamos esta ecuación? Para encontrar los 25 golpes. Entonces vamos a graficar aquí dónde se encuentran mis 25 golpes. ¿Ok? Entonces coloco logaritmo de 25. 1.3979. ¿Ya? Entonces aquí 1.3979, casi llegando a 1.4. Por acá. 25 golpes. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos una línea vertical que choca hasta aquí y la cuadramos allá a ver qué porcentaje de humedad me da. A mí me sale así de forma manual que el porcentaje de humedad es 39,1. En las gráficas, pero como podemos ver no difiere mucho, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver exactamente cuánto es el porcentaje de humedad reemplazando esta ecuación, ¿ya? Entonces, colocamos B, me dice. Entonces, menos 4.6576.73514, ¿ya? Por logaritmo natural de X. ¿No? Logaritmo natural de 25 vamos a colocar aquí. ¿Ya? Más A, más 54.66.222.575. 39.67, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No?
que aquí mi ecuación tenía que ir un poquito más para arriba. O sea, mi línea que yo hice tenía que ir un poquito más para arriba. Esta parte inferior tenía que subirlo más y con eso me daba. Pero esta es la ecuación que me dice que está correcto lo que he hecho. ¿Ok? Entonces, en otra hoja aparte, colocamos, ¿no? 25 golpes, ¿cuánto nos salió? 39.67, pongámoslo. 39.67%. Entonces, esta es mi humedad. Y esto es igual a mi límite líquido. ¿Se entendió? Me dice la pregunta. Dibuje la curva de flujo. Ya está. Segundo. Este es mi inciso A. Mi inciso B. ¿Cuál es el índice de plasticidad? Entonces, el límite líquido es 39.67. Ahora voy a calcular el IP. El índice de plasticidad va a ser igual al límite líquido menos el límite plástico. ¿Ya? Mi límite líquido, 39.67. Mi límite plástico, no lo anoté en la pregunta, pero les dije que lo anoten acá, 18.7. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me sale mi índice de plasticidad? Bien. 20,97. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos el primer ejercicio. Más tarde en explicarles el cómo se hace el procedimiento. Este es el inciso B y el inciso A era la gráfica. Un poquito complicado, ¿no? A ver, quiero escucharlo, ¿qué tal? ¿Se entendió un poco? ¿No se entendió? ¿Qué les cuesta? Los escucho, prendan su micrófono, hablen. Yo me perdí con los cálculos, sí, en la calculadora. Sí, el procedimiento en la calculadora. Yo creo que lo voy a hacer en Excel. Hasta que no me queda otra opción. Ya, pero ¿en sí se entendió cuál es el objetivo? Sí, sí. Sí. ¿Ya? El objetivo es graficar los puntos, marcar la línea de tendencia, calcular esta ecuación, reemplazar 25 en esta X de aquí y el resultado es el límite líquido. ¿No ves? El resultado de eso es este porcentaje que es el límite líquido. Y este límite líquido le resto el límite plástico y tenemos el índice de plasticidad. ¿No? Cuesta, yo sé que cuesta, pero con la práctica vamos a ir agilizando. ¿Ok? Uh-huh. Miren, le pusimos hasta las 7 en un ejercicio. Tengo una pregunta. ¿No es en la fórmula? O sea, cuando ya pones esa, la línea, creo, de tendencia, creo que se llama eso. Uh-huh. ¿No es que en la fórmula pones logaritmo de 25, creo que pusieron? Bueno, no me acuerdo ahí. Sí, 25. ¿Ese o sí 25? Sí, señorita. Ok. Mira, el objetivo del límite de hallar el límite líquido, me dice la teoría, el límite líquido ya es un porcentaje, ¿ya? Y este porcentaje se halla cuando sacas 25 golpes en el aparato de Casagrande. Aparato de Casagrande, ¿ya? Entonces, como nosotros hicimos la prueba 3 veces, 15 golpes, y me salió este porcentaje, a los 20 golpes me salió este porcentaje, a los 28 golpes me salió este porcentaje, y no pudimos hacer de que el aparato de Casagrande cierre exactamente a los 25 golpes, entonces hago este procedimiento, ¿no? Que este procedimiento se tiene que hacer siempre. Lo más sencillo es agarrar, introducir esto al Excel, me bota la ecuación y luego poner en la ecuación 25 y ya está. Digamos, ¿no? Pero esta es la forma en que se hace a mano para cuando no tengan Excel. ¿Ok? Yo les enseñé con el Excel en las clases de, virtuales, ¿no? Cuando avancé los laboratorios,
Incluso creo que estaba ahí Gonzalo. Les enseñé cómo se hace con el Excel, dónde se reemplaza, etcétera, etcétera. Pero esta es la forma que se hace de forma manual. ¿Ya? Y si no le entienden, en el siguiente ejercicio le vamos a entender mejor. ¿Ya? Ok, vamos al siguiente. Les voy a compartir ahorita. Daniel puso un mensaje, por si acaso. Ah, perdón. Dice, se entendió bien, pero cuando corregimos el dato de 40, 40.8, ¿no necesitamos hacer la regresión lineal, los tres puntos coincidan? Daniel, te cuento que no van a coincidir la ecuación lineal nunca. O sea, no van a coincidir los tres puntos, porque eso va a subir un poco, pero no te van a llegar a coincidir. ¿Por qué? Porque estamos en una escala lineal y en una escala logarítmica, ¿no? Entonces, como se ha achurado demasiado al hacer la escala logarítmica, no vas a poder unir los tres puntos, ¿no? Y creo que no se puede unir los tres puntos en sí. Puedes buscar cualquier libro de suelo, vas a ver que sí o sí hay que hacer una regresión porque los tres puntos no llegan a interceptarse. No hay una intersección de los tres puntos. Puedes interceptar dos, digamos, pero tres no. Entonces, por eso se hace una regresión lineal. Y buena tu pregunta. ¿Ya? Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Este facilito. Vamos a ver límite de contracción. ¿Ya? Anótenlo. Ese ahí. Un suelo tiene las siguientes características. Me avisan cuando terminen. No se ve muy bien. No puedo ver. Sí. Está en calidad Minecraft. No se lee. No puedo leer. ¿Alguien puede leerlo? No. Ah, no. Sí. Ya, no pude hacer zoom, ¿ok? Y sí, efectivamente, vi que no se podía cuadrar bien, así que se los voy a dictar yo, ¿ya? Dice, un suelo saturado tiene las siguientes características. Tiene un volumen inicial, volumen 1, colóquenle de una vez, colocan datos, volumen 1, ¿ya? De 24,6 cc. 24,6 cc. ¿Ya? Un volumen final, o sea, un volumen 2, ¿ya? De 15.9 cc. 15.9 centímetros cúbicos. ¿Ya? Luego de eso, van a colocar
una masa de suelo húmedo. Ahí ustedes le ponen peso de masa, ¿ya? O sea, WM, 44 gramos. ¿Ok? WM, 44 gramos. Ahora, peso de sólidos, o sea, WS, van a colocar 30.1 gramos. La pregunta es, ¿cuál es el límite de contracción? ¿Ya? El ejercicio es simple. O sea, solo tenemos que anotar los datos y reemplazar en la fórmula. El límite de contracción es el más fácil. La cosa es hacer el procedimiento, que es un poco chipante. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Yep. No se quiere enfocar bien la cámara. Ya. Entonces, miren, el peso de la muestra. ¿Cuánto es mi peso? 44 gramos. Entonces reemplazamos ahí. 44 gramos. Menos el peso de sólido. ¿Ya? ¿Y saben qué es lo más triste? No nos pagan a los auxiliares para que vaya a comprarme una cámara buena o algo para... Hasta ahorita no sabemos cuándo nos va a pagar. Bien. Ya, el peso de sólidos es entonces 30.1. Al fin. Menos el volumen 1, que es 24.6. Menos el volumen 2, que es 15.9. Todo eso dividido entre el peso de sólidos, ¿ya? Que es 30.1. Y por 100. Vamos a ver cuánto sale. ¿17 le salió? 17,27 o 28. 275%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que este suelo puede aceptar cierto porcentaje de humedad. ¿No es? Entonces, cuando yo llego al 17,275 es mi límite de contracción. Esto es seco. ¿Ya? Si yo le aumento agua, digamos, el suelo está netamente seco, le aumento, llega hasta 17.275. Le echo un poquito más de agua para que aumente su humedad, ¿ya? Ya va a salir del estado seco, que es un estado sólido, y va a ir a un estado semisólido. ¿Ya? Entonces aquí ya va a estar, ya no va a estar de forma seca, de forma dura. Aquí ya va a presentar dos características. Va a aumentar su volumen, o sea, de estar contraído, ya va a empezar a dilatarse más, ¿no? Va a incrementar un poquito la masa del suelo y ya va a estar en un estado semisólido como si fuera un queso. No, o sea, un poquito medio esponjoso, le puedes meter el dedo y puede conservar esa forma más o menos, ¿no?
entonces ya no va a estar netamente sólido. ¿Se entiende? Ese es el límite de contracción. ¿Ya? Después del límite de contracción viene, ¿qué cosa? El límite plástico. O sea que si yo le sigo echando agua al semisólido, ya se va a entrar un estado de plastilina. ¿Ya? Y yo voy a poder aquí en este estado, voy a poder moldearlo. Moldearlo. Hola, sí, perdón. Pasa que me llamaron al celular y... Y se me desconfiguró. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ya. Entonces, en un estado seco no puedo moldearlo, es sólido. En un estado semisólido puedo aumentar su volumen y tiene una forma tipo queso. ¿Ya? En un estado plástico ya puedo moldearlo, ¿no? O sea, paso el límite plástico, le echo más agua, aumenta su humedad y ya puedo moldearlo. Y en un estado donde llega al límite líquido, le echo más agua y ya se convierte en sopa. Espesa el suelo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es esto importante? Para saber si es que mi suelo tiende a llegar rápido a estos límites con un porcentaje de humedad menor, digamos, ¿no? Es eso. ¿Se entendió? Sí. Sí, bien. Bien, vamos al siguiente ejercicio, a ver si se puede copiar esta vez, ¿no? Voy de nuevo al práctico. Tienen que imprimirse este práctico, ya se los mandé. Y sí, puedo verlo en mi computadora. Voy a configurar algo a ver si es que... si es que se puede optimizar. Nada, ¿no? ¿No mejora la imagen? Se lee ahora. Bueno, yo lo leo. A ver, vamos a ver otra vez. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora está bien, ¿no? Sí. Ok. Vamos a hacer este cuadrito de acá. Vayan copiándolo así, tal como está el cuadro, ya, voy a ir a tomar agua.
Ok, ¿me escuchan? Yes. ¿Ya terminaron de copiarlo, por si acaso? No. No. Ya, ya, copien, copien, tranquilito. Tío Balda. Escucho. ¿Después lo vas a pasar lo que hemos hecho? ¿El video? Claro. No, los ejercicios, o sea, los cálculos, todo eso, por favor. No hay problema. Dale, gracias. A vos te lo voy a pasar porque mis alumnos tienen que copiar. Gracias. Esto tenían que hacerlo solito ellos, pero yo les estoy ayudando acá. Viene ahí. Qué amor de gente. Gracias. Ya. Okay. Yep. Ya. Creo que lo copié aquí. Ya. Acá está. Entonces, voy a verificar una vez más. Es ese, ¿no? 19, 36, 51, 49, 46, 05, 53, 59, 33. Ya. Ok. Manos a la obra, jóvenes. Esto es facilito. Esta tabla, siempre cuando salgamos del laboratorio, vamos a tener que rellenarla, ¿no? Entonces, esto es una base de datos que nosotros vamos a resolver. ¿Cómo? Primero, a nuestras taras, como yo les dije en el laboratorio, las teníamos que pesar, anotar su peso, ¿verdad? Luego, el peso de la muestra húmeda de cada tara, ¿ya? O sea, es peso de la misma muestra más su tara. Y el peso de la muestra seca, o sea, ya cuando lo saco del horno, ya tengo lo que pesa, ¿ok? Entonces, yo tengo que terminar de rellenar esta lista de acá. En esta parte de aquí, estos tres primeros me va a ayudar para calcular el límite líquido. Perdón, ¿ok? El límite líquido, ¿cómo? Marcamos los números de golpes, ¿ya? Marcamos el porcentaje de humedad, encontramos los tres puntos, sacamos la línea de tendencia, sacamos la ecuación, ¿ya? Y encontramos el límite líquido con la ecuación. Y me van a decir, ¿y esto de aquí para qué? Esto de aquí va a ser para calcular el límite plástico. Perfecto. Entonces, para eso hacemos esto. Calcular límite líquido, límite plástico. Una vez tenemos esos datos, restamos estos dos y vamos a tener el índice de plasticidad. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con eso? Bien, vamos entonces. Lo primero que quiero hacer es calcular el peso del agua. ¿Ya? Así que, para calcular el peso del agua, voy a restar el peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca. O sea, resto este con este. ¿Ya?
Entonces colocamos 50.51 menos 41.54. ¿Cuánto le dio? Pero a pesar de todo, 8,97. Bien, 8,97. Del segundo, 50.53 menos 46.05. María René, ¿cuánto te dio? 4,03. ¿Esto de acá? 4,03. 50.53 menos 46.5, ¿no? 0,5. Ah. 4.48. ¿Ya? Ok. Eso es. 4,48. Ok. Vamos al siguiente. 48.61 menos 41.19. Sergio, ¿cuánto le da? 7.42. Bien, 7.42. Ya, entonces, miren, si tenemos una muestra húmeda menos la muestra seca, tenemos el peso del agua, ¿no ves? Ahora, vamos con eso. Quiero saber ahora lo siguiente, ¿cuál es el peso de mi muestra seca? Aquí, miren, tenemos la muestra seca, pero la tenemos con su tara. Y yo no quiero saber cuánto pesa con la tara. Entonces voy a restar este valor de aquí con este valor de acá. ¿Ya? Vamos entonces. Restamos 41.54 menos 19.36. 41.54 menos 19.36. Gonzalo, ¿cuánto le da? 4.48 menos la tara. O sea, el tercero menos el primero. Gracias. 41.54 menos 19.36. ¿Quién tiene la respuesta? 22,17. 22,18 me salió a mí. A ver. Sí, es 18. 18, ya. Vamos al siguiente. 46,05 menos 19,41. Armando. 26,64. Bien. Vamos al tercero. El que lo tiene, lo dice. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos al porcentaje de humedad. Y el porcentaje de humedad, ¿ya? Es facilito. Es el peso del agua, ¿ya? Dividido entre la muestra seca. Ok. Creo que escribió un mensaje ahorita, Daniel. Hasta mientras pueden ir calculando ustedes. Cierto. Aquí me está corrigiendo Daniel. Dice que acá en esta parte me equivoqué al copiar. Dice que es 55.53. El peso de la tara más la muestra. ¿No?
A ver, corrijan. Gracias, Daniel. ¿Tenés una estrella? El peso del agua, entonces, en este punto, ¿cuánto es? 9,48. ¿Ya? Y el otro sigue siendo lo mismo, ¿no? 26,64. Bien, eso es estar atento. Ahora, aquí es el peso del agua dividido entre el peso de la masa seca, ¿no? Entonces, es dividir el agua entre la masa seca. Este dividido entre este. Vamos calculando. ¿Tienen la respuesta? La dicen. ¿Ya? ¿Del primero cuánto es? 0,40. Ya, 0,44. ¿Ya? ¿El segundo? 0,356. ¿Ya? Si es que alguno está mal, lo dicen más, ¿ya? O sea, si alguien se equivocó al dictar o cualquier cosa. 0,356. Y el último, 7,42 entre 21,86. ¿0,339? Ya. Ahora, este porcentaje de aquí está tendido al 1%. ¿Ok? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer esto es multiplicarlo por 100. Para que podamos utilizarlo en nuestra gráfica. Si no, no vamos a poder. Así que esos resultados los vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? El primero me da ¿cuánto? 40,4. ¿Ya? El segundo... 35,6. ¿Ya? 35,6. ¿Y el último? 33,9. Ya, perfecto. Ahora, el mismo procedimiento tenemos que hacer para estos de acá. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Peso del agua. El peso del agua, este menos este. ¿Ya? Entonces vamos. 22.15 menos 20.12. ¿2,03? Bien. 24.7 menos 22,1. 2,6. 2,6. Bien. Siguiente, peso de muestra seca. El tercero con el primero. 20.12 menos 9.85. 10,27. 10,27. 22,1 menos 9.02. 22.1 menos 9.08. 08, ¿ya? Ahora dividimos 2.03 entre 10.08.
27. Épale. Ahí. 2.03 menos entre 10.27. División. ¿Lo multiplico directo por 100 o igual te lo digo así? Por 100. 19,76. ¿Ya? ¿Ya? Ahora 2.6 dividido entre 13.08%. Ya se va a dar, ¿no? 19,87. Por favor, me corrigen si algo está mal. ¿Van bien hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? ¿El número de golpes, porfa, cómo fue? El número de golpes no lo tocamos todavía. ¿Ya? No lo tocamos eso. Solo estos cálculos de aquí. Lo único que me interesa es esto de aquí. Ah, ya, esa va a ser dato ya, ¿no? Obviamente el laboratorio lo va a terminar. Claro, pero si uno de estos datos está mal, todo está mal, obviamente. Auxiliar. Diga. No fue final, los decimales pasa que en los primeros tres cálculos de 40,4, 35,6, solo tomamos un decimal y ahora en los segundos con dos decimales ya está, ¿no? 19,76, 19,87. Sí, no importa. Ya, eso no importa, es que esto es para una gráfica rápida, digamos, ¿no? Esto de aquí sí lo estoy tomando en cuenta con dos decimales porque esto es para límite plástico. Ya, está bien, gracias. Así que vamos a manejar solo un decimal en esta vez, ¿ok? Cuando hagan con el ingeniero manejan dos o tres, a mayor precisión, ¿ok? Listo, ¿hasta ahí vamos bien? El pollo puede estar. Ya, vamos entonces a nuestra hojita de acá y de una vez voy a calcular el límite plástico. ¿Ya? El límite plástico, jóvenes, no se olviden. ¿Cuántas muestras se hicieron para el límite plástico? Límite plástico no tiene número de golpes, por lo tanto, son estas de acá, ¿no ves? Una columna, dos columnas. Entonces, lo que a nosotros nos interesa de aquí son estos dos. ¿Ya? El límite plástico se suma, se cuenta cuántas columnas son. 1, 2, 3, 4, 5, digamos. En este caso son 2, ¿no? Entonces sumo los dos porcentajes y lo divido entre 2. 19.76 más 19.87 dividido entre 2. ¿Ya? Ese es mi límite plástico. ¿Cuánto le da? Un 19,815. Eso significa que la Biblia fue revelada. Bien. 19,82 vamos a ponerle. Auxiliar. Diga. El límite plástico, reconocemos que es límite de plástico cuando no tiene número de golpes, porque en la tabla no nos los dicen, ¿no? Que de aquí hasta aquí es tal y de aquí hasta aquí es tal. Exacto. El límite plástico no tiene número de golpes, ¿ya? Porque el límite plástico se hacen unos choricitos así de arcilla, entonces no utilizamos el aparato de caza grande, directamente utilizamos el método del secado por la mano, ¿no? Entonces, no hay golpes. Y como pueden ver aquí, no hay golpes. Entonces, esto es para calcular el límite plástico. Y ¿ya? Si en caso hay tres datos que no nos da el número de golpes, ya serían tres columnas, lo dividiríamos entre tres, ¿no? Sí. Y si en caso les da uno, directamente esto me da, digamos, si me da solo esto me da, esa humedad es el límite plástico. Ah, ya, está bien. ¿Perfecto? Sí. Ya. Entonces ya tenemos el límite plástico. Ya tenemos uno. ¿Qué me falta calcular? El límite líquido, que es el más larguito, ¿no? Entonces vamos a graficar. ¿Ya? Hacemos nuestra gráfica. Que enfoque bien un rato.
¿ya? Número de golpes y porcentaje de humedad. Entonces, vamos con ello. ¿Cuál es el número mayor de aquí? 40.4. Entonces, ese lo pongo en el lado superior. ¿Ya? Y ese 40.4 le voy a restar 10. O sea, tengo que ir hasta un número menor y un poquito menos. Entonces, 30.4 entra en el... Entra el 33 entre esos valores, ¿no? Entonces, lo voy a colocar aquí. 30.4, digamos, ¿no? Este va a ser 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.4. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Esperen que enfoque bien la cámara. Ya. Ahora sí. Entonces, simplemente copiamos los porcentajes de humedad en esta recta. ¿Ya? Ahora vamos a colocar los números de golpes. Para eso hacemos una recta, ¿no? Mi recta auxiliar, yo ya la tengo hecho aquí con lápiz. ¿Ya? La distanciamos cada 3 centímetros. Y colocamos 1, 1,1, 1,2, 1,3. ¿Auxiliar? ¿Sí? ¿Cómo puedo hallar? En el anterior me perdí ahí 1,1, 1,2. ¿Cómo lo hallo ese dato? ¿Estos datos de acá? Sí. Ya. Esto vos haces una recta en tu cuaderno, ¿ya? Según la distancia que querrás, ¿no? Por ejemplo, estos están distanciados aquí cada 3 centímetros. Vos, si querés, lo haces cada 5, cada 2 centímetros, ¿no? Si querés cada 2, digamos. Pero esto se te va a peñuscar un poco más. Yo, en este caso, lo hice cada 3, ¿no? Entonces, cada 3 centímetros lo distancié y le pongo 1, 1,1, 1,2, 1,3 y así. ¿Ya? Hasta donde llegue. ¿Perfecto? Ah, esos datos 1,1, 1,2, lo pone usted nomás así sin sacar un dato en la calculadora o algo. Sí, exacto. Hasta ahí lo hago sin sacar de la calculadora. Esto es una escala auxiliar. Ya está bien, gracias. ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra escala auxiliar para poder aquí hacer una escala logarítmica. ¿Ya? Procedo a lo siguiente. Tengo que ver cuántos números de golpes tengo. 19, 29 y 34. ¿Ok? Entonces, aquí van a ser nuestros números de golpes. En esta parte inferior. Tomamos la calculadora. ¿Ya? Borramos. Lo ponemos en modo complex, en el 1. Porque estaba en 3, ¿no ves? Estaba en stat. Lo ponen en 1 de nuevo. O si quieren lo manejan así como estaba. No pasa nada. Y colocan logaritmo. ¿Cuánto es mi primer golpe? 19. Entonces logaritmo 19. Aquí me da 1.278. 1.28. Entonces, aquí vamos a medir. 1.2, 1.3. Este es 1.25. Y por aquí es 1.28. Saco la recta. Y estos son los 19 golpes. ¿Se entendió? Simplemente colocan logaritmo y reemplazan el número de golpes. ¿Ya? Aquí coloqué 19, me salió este valor, y ese valor lo ubico más o menos en mi recta auxiliar, y lo ubico en mi recta de número de golpes. ¿Ya? El segundo, 29 golpes. Entonces aquí colocamos 29. ¿Ya? Y me da 1.46. Entonces aquí ubico 1.46. Va a estar 1.45 por aquí, 1.46.
¿Ya? Y esos son 29 golpes. Ahora sí, el último logaritmo de 34. 1.53. Entonces aquí tengo 1.55. Entonces 1, 2, 3, por ahí, digamos. Aquí van a ser 34 golpes. ¿Ya? Y de una vez calculamos los 25 golpes. Logaritmo de 25. 1.39. Entonces, casi llegar a 1.40, ahí van a estar mis 25 golpes. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, sí, sí. Ya. Hagamos una cosa, les pregunto. ¿Quieren descansar un rato? 5 minutos y luego seguimos. Que terminemos este ejercicio. Sí, sí, terminemos este ejercicio. Ya. Nadie más se pronuncia, está bien. Terminemos el ejercicio. ¿Ya? Graficamos entonces. 19 golpes. 19 ahí. Carlos, silencia tu micrófono. 19 golpes con 40.4. Entonces, este va a ir ahí. Subo. Hasta acá. Este es mi punto 1. ¿Ya? Voy al siguiente. 29 golpes a 35.6. Entonces me voy aquí 29. ¿Ya? Y ubico 35.6. Entre 35 y 36, por ahí más o menos. Es una escala aproximada a un lugar, ¿no? Entonces, por aquí y por aquí. Es mi punto 2. ¿Ya? Y el último, 34 a 33.9. Entonces, 34 va a ser a 33.9, casi 34. Por ahí. Un poquito más acá, perdón. Y ahí están mis 3 puntos. ¿Ya? Hasta ahí se seguían. ¿Le entienden? Ya Carlos dice que sí. Sergio, ¿cómo va? Sí. Ya. Ok. Procedemos a hacer una recta, ¿ya? Auxiliar, como hicimos hace rato. ¿Ya? Una recta que pase aproximadamente cerca de los 3 puntos. Miren. O sea, aquí puedo unir estos dos, pero ahí no, ¿eh? Pero ¿qué pasa? El punto 3 me queda afuera. Pero es lo más aproximado por el momento. Entonces voy a bajar un poquito más y yo voy a ubicar ahí mi recta. Pero también tengo que encontrar mi ecuación para esa recta. Siempre, ¿no? Tiende a acercarse esos puntos a la recta. Es una regresión lineal. Y ahí lo vamos a encontrar por medio de una ecuación logarítmica. ¿Ok? Entonces, calculamos nuevamente nuestra ecuación. Me voy a esta hojita de acá. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? El mismo procedimiento. Pesaditos suelos, ¿no? Cansa un poquito. Pero más grave es cuando no te enseñan y tenés que aprender por tu cuenta. Más bien a mí me dieron una mano. Ya. Entonces, n, x, logaritmo natural de x y y. Ya. Esos son nuestros datos de nuestra tabla. ¿Cuántas veces se hizo el ensayo de límite líquido? Miren, una, el primer intento,
mi segundo intento y mi tercer intento. Entonces colocamos aquí 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen? Sara, ¿me seguís? Sí, está... ¿Puede volver a explicar esa parte, por favor? Claro, mira. Estábamos aquí, ¿no ves? Hacemos una recta que entre entre los tres puntos. Ya la hicimos, mira. Casi entra, entra y entra. Está en medio de los tres puntos. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la ecuación, como en cálculo 1. Vamos a calcular su ecuación. Pero esto lo vamos a hacer por medio de la estadística. Es una ecuación, es una línea de tendencia. ¿Ya? Entonces, para hacer esa ecuación, vos haces así tu tablita. Coloca n, x, logaritmo de x y y. ¿Ya? Ya. Entonces, ya hicimos ese paso. Paso 2, vamos a ponerle letra acá. El x va a ser golpe, no te olvides. ¿Ya? El logaritmo de x va a ser logaritmo de golpe. ¿Ya? Y el y va a ser esta recta de acá, porcentaje de humedad. ¿Ya? Estamos dándole nombre a nuestras variables. ¿Ya? Entonces hicimos, mira, una, dos, tres veces hicimos el procedimiento. Entonces, para el primer ensayo, este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3. ¿Ya? Para el primer ensayo, estos son los números de golpes. ¿Cuántos golpes dimos? 19. Entonces, el 1, 19. ¿Ya? Para el 2, 29. Ahí, ¿ya? Para el tercer ensayo, ¿cuántos golpes? 34. 34. Bien. Vamos bien. Ahora, lo único que tenemos que hacer es copiar lo mismo, mira. Colocamos logaritmo y los golpes los colocamos dentro. 19, 29, 34, ¿ya? Y ahí está. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ver la humedad, ¿ya? Entonces, mira. Aquí en esta tablita, cuando íbamos a dar 19 golpes, teníamos una humedad de 40.4. Entonces, 19 golpes, aquí copiamos. 40.4. ¿Ya? Para 29 golpes, tenemos una humedad de 35.6. Aquí copiamos. 29 golpes, 35.6. Y por último, para 34 golpes, yo voy a dar 33.9. 34 golpes va a ser 33.9. ¿Ya? Y ya está mi tablita. Y la función que vamos a calcular es y igual a b logaritmo de x más a. Esta es la ecuación a la que tenemos que llegar. ¿Ya? Entonces, este valor y va a ser mi porcentaje de humedad, ¿ya? Este valor B de aquí, no lo conozco, no sé cuánto vale, es lo que voy a calcular esta B. El logaritmo de X, ¿ya? Es una variable. Esta X van a ser los golpes, ¿ya? Y esta A tampoco la conozco, yo tengo que calcular A y B para tener mi ecuación. Esta ecuación así lo tengo que tener, pero B van a ser puros números y A van a ser puros números, ¿ya? Entonces, yo voy a tener la ecuación y yo digo, ya, a un golpe, ¿cuánto es la humedad? A 10 golpes, ¿cuánto es la humedad? A 25 golpes, ¿cuánto es la humedad? Para eso es esta ecuación, ¿se entendió? Sí. Ahora sí, bien, eso me agrada que lo entiendan, ¿ya? Vamos entonces a la calculadora. No se olviden. Primero apretan mode. ¿Ya? Ahora le damos la opción 3, stat. ¿Ya?
De la opción 3, le damos la opción 2, ¿ya? Que dice A más BX. ¿Ok? Esta de aquí. A más BX. Y tenemos una recta de X y Y. ¿Llegaron ahí? ¿Los escucho? Sí. Ya. Perfecto. Ahora, lo único que me interesa de esta tabla que acabo de hacer es esto de aquí. ¿Ya? Yo voy a copiar tal cual lo vemos. Esto, como lo estamos viendo, lo voy a copiar en esta tablita de acá. Logaritmo natural de 19. Lo anoto. Logaritmo natural de 19. ¿Ya? Logaritmo natural de 29. Logaritmo natural de 29. Vayan copiando en su tabla. Logaritmo natural de 34. Terminamos la tabla en X. Ahora me voy a la tabla en Y. Ahí. No se olviden que diga 1 arriba, se vuelven arriba porque estaban abajo. ¿Ya? Y ahí le colocan los datos en Y. 40.4, 35.6 y 33.9. ¿Ya? Y revisan si están bien copiados sus datos. En las de X van a cambiar su dato por si acaso. No va a salir logaritmo natural de 19. Van a salir puros numeritos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ya. ¿Entendieron todos? ¿Daniel, entendiste? Sí. Bien. Ok. Entonces, una vez estamos ahí, aprietan el botón AC. Este de acá. Pa. Y se salen. Y su calculadora aquí dice STAT, STAT, ¿correcto? Entonces ustedes van a apretar, o sea, se salieron, apretan Shift, ¿ya? Y apretan la tecla 1, ¿ya? Y le va a salir un nuevo interfaz. En esa interfaz ustedes apretan la tecla 5, ¿ya? Que significa regresión. Ahora, ¿qué queríamos calcular? B y A, ¿no? O A y B. Entonces, ahora directamente colocamos 1 para saber cuánto vale A. Y me salió ahí 73.385.79031. ¿Ya? No sé si le salió lo mismo. Si no le salió, me dicen. A mí no me salió. ¿Ya? Voy a terminar de copiar y luego vamos a revisar, ¿ya? Entonces, creo que sé. Y B me salió menos 11.20.71.86.68. ¿Ya? Quiero que anoten en sus comentarios si les salió lo mismo o no. ¿A Daniel le salió? Lo mismo, ya. Entonces, te has debido equivocar en algún valor, Sara. ¿Ya? Volvés aquí, ¿no ves? Al stat. Te vas a la opción 2. Y aquí lo volvés a copiar esta tablita tal cual. ¿Ya? Esta tablita, aquí seguro al meter algún logaritmo te has equivocado. Es el logaritmo de la calculadora, lo que está con LN o LOG. ¿Cuál utiliza usted? El que está con IN, este de aquí, mira. IN. Ah, ya. Yeah. Yo yeah. Utilicé el otro. Ah, ya. Yeah. Bueno, entonces ese fue el error, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí seguían, ¿no ves? ¿Qué hay que hacer? Le salió lo mismo, eso me alegra. ¿Ya? Vamos a esta recta de aquí y anotamos la ecuación. ¿Ya? La ecuación va a ser Y igual a B. Y vemos cuánto es B. Aquí solo lo anotamos con dos decimales, o cuatro, con cuatro. B es menos 11.2072, pongámosle, ¿ya? Por IN, logaritmo natural de X, ¿ya? Más
Ah, me salió 73.3858, redondeando. Estoy haciéndolo súper grande, exageradamente, para que lo vean, ¿ya? Estos números del final los hice como sea. Armando, ¿se entendió? Sí. Ya, está bueno. Listo. Ahora, ¿para qué hicimos esta ecuación? Para calcular los porcentajes de humedad, ¿verdad? Entonces, ustedes copian esta ecuación, pero con todos los decimales que calcularon en su calculadora. Supongo que lo anotaron en una hojita, ¿no? Entonces, esos decimales lo colocan acá, ¿ya? Dice, menos 71.8668, ¿ya? Logaritmo natural de 25 más el valor de A. El valor de A me salió 73.385.79.031. ¿Cuánto le salió la humedad? Mané. 37,31. Perfecto. Entonces, por medio de esta ecuación, determinamos que el límite líquido es 37,31. Manejamos dos decimales nomás, ¿ya? Y ahí está mi límite líquido. ¿Ok? ¿Qué me falta calcular? El IP, que es el índice plástico. Entonces, el índice plástico es el límite líquido menos el límite plástico. ¿Ya? Miren, ya hace rato calculamos el límite plástico. 19.82, ¿no? Entonces, el límite líquido es 37,31 menos 19,82. ¿Cuánto da el índice de plasticidad? ¿Quién sepa la respuesta? 17,49. Bien. Terminamos el ejercicio, jóvenes. ¿Se entendió ahora? ¿Mejor? Sí, sí. A ver, encontré ahora sí. En el que sí me da. Ahora sí se entendió, ¿no ves? A la segunda, a la tercera se entiende. ¿Ya? Ahora, ese es el ejercicio. Así se hacen los límites. ¿Para qué sirven estos límites ahora? Estos límites nos van a servir para clasificación. A ver, Suxo Basto. ¿Quién sabe? ¿Ustedes que han ido a clase del ingeniero? ¿Clasificación SUX o clasificación ASHTO? ¿O ambas? Miércoles, los voy a chicotear cuando los vea. Sirve para ambas clasificaciones. ¿Ya? Para SUX me sirve. También para ASHTO me va a servir. ¿Ya? Me sirve el índice de plasticidad, me sirve para el ASHTO. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la otra semana, ¿ya? El día lunes. Entonces, okay, es así. Diga. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante, pregunte lo que quiera. Ahí en el resultado del 37,31%, uh-huh, lo reemplazó a esa fórmula de ahí arriba, la B, la A y... En el número de golpes, ¿qué edad propuso? Ya. ¿No ves que hice así la ecuación? Sí. ¿Te acordás? Pero coloqué
todos los decimales aquí. Entonces, este número de golpes de aquí, ese X le coloqué 25. Con eso ya me salió el porcentaje de humedad a 25 golpes, ¿cuánto por ciento? ¿No? Y ahí fue que me salió 37,31. ¿Ya? Y mira, y si lo calculamos aquí de forma manual, a 25 golpes y intercepto aquí, chan, 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 y lanzo mi horizontal, me da entre 37 y entre 38. Y aquí me sale 37,31, o sea que está correcto, está entre esos valores, ¿ya? Esa es la prueba, y esa es la forma en que se hace. ¿Se entendió? ¿Sara, lo entendiste? ¿Sara? Bueno. ¿Alguien tiene otra duda? Ok. Les pregunto ahora, ¿el último ejercicio lo quieren que lo hagamos esta noche o lo dejo de tarea para que ustedes practiquen qué tal va y mañana ya lo hacemos conmigo? Para que sí, vean si es que le salió. Sí, sí. Se lo doy de tarea entonces. Mañana lo, sí, lo volvemos a hacer conmigo y vemos si le salió lo mismo. Ya, sí, porque ya son las 8 y ya es tarde. ¿Los demás qué dicen? ¿Los escucho? Ya. Sí. Ya. Entonces, así vamos a quedar. Miren del práctico qué nos falta. El último ejercicio, pueden ver ahorita, ya hicimos este. El siguiente ejercicio del 51, ahí se acaba eso. Y los últimos dos, esto sí tengo que explicarles, ¿no? Pero lo vamos a hacer el lunes, ¿ya? Esto de aquí es el otro método. Les dije que habían dos métodos, ¿no? Por eso pregunto acá. ¿Cuántos métodos existen para determinar el límite líquido? Dos. El de varias muestras, como tenemos acá una, dos, tres, varias muestras, opciones múltiples. Y el último, cuando se tiene una sola muestra. ¿Ya? Cuando se tiene una sola muestra, se utiliza esa fórmula que yo les coloqué aquí. ¿Ya? Pero eso vamos a hacerlo mañana. ¿Okay? Bueno, chicos, espero que les hayan entendido. Si no le entienden, me escriben al privado. Estoy para responder sus dudas. Para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos, ¿ya? Con eso terminamos hoy día. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Nada? Bueno, que tengan buenas noches entonces y un feliz domingo. Gracias, gracias. Gracias.